Hello. Hello. How are you guys? Good evening. Hello. 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 You're fine. Dame un segundo que creo que. Give me a second. Dame un segundito porque no tengo. No se escucha un poco cortado, no. Teacher, good night. Good evening. No. Ahí está. Teacher. Okay, good evening. Estoy manejando todavía a casa. Todavía no he llegado, estoy en el tráfico. Ok, entonces cuando llegue, enciende la cámara. No, igual la cámara aquí voy a ver. Hola, estoy en un semáforo. No, 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 con cuidado, ya se puso en verde. Claro. Con cuidado, con cuidado. No, puede apagarla mientras vaya en el tráfico, puede apagarla. No worry, no worry. La idea es esa, ahí voy. Bueno, ahí voy a estar pendiente de lo que hablen. It's okay, it's okay. Don't worry. Yes. Okay, so, bueno. Thank you for letting me know. Gracias por avisarme eso. ¿Ya pasó la tendencia? No, porque no. Todavía no son las 8. Okay, es que me quedé con esa duda. Ah, no, 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 no se preocupe. La tendencia la paso cuando ya son las 8 para que después no me digan, teacher, ni siquiera eran las 8 y usted pasó asistencia. Así que don't worry. Don't worry. A ver, voy a buscar la tendencia para ya tener la lista. Eso sí que sí. ¿Y cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué tal me les trata la vida? Andan con límite de palabras. Medio cansados. Aquí. Cansadas. Ahí. That is true. El cansancio es algo real. Y créanme, yo también lo sé. Aquí donde me sí, ven. Es real. Aquí donde me ven a empezar clases a las 6 de la mañana. Y me duermo a las 12 subiendo sus videos. Así que yes, sé lo que es el cansancio. No duerme nada. No, y ahí estoy la mañana trabajando, en la tarde trabajo también, en la noche trabajo. Todo el tiempo trabajo. I work all the time. Gracias a Dios tenemos trabajo. Correct, correct. That is something that is true. Trichet, me dijeron. ¿Cómo? ¿Por qué me llamo Trichet? Me dijeron Trichet en el chat. Perdón, teacher. Teacher, me han dicho tía, me han dicho mamá. Nunca me habían dicho Trichet. Es uno nuevo. That's a good not one. Okay, okay. I understand. Thank you for letting me know. Okay, excellent. So, en este nuevo lugar que estoy, you guys. El techo es más bajito. No sé cómo va a ser si un día llueve. A ver si no se escucha la gran bulla. Bueno, ahora cambia sí. De lugar. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo cambia de lugares? No, es que es el mismo de ayer. Pero lo que pasa es que me he movido aquí en otro. Donde está esta compu grandota. Porque ya les digo, paso trabajando todo el día en aquella compu pequeñita. Entonces en la noche le doy un descansito. La dejo dormir porque si no va a colapsar un día. So, yes. Ella sí, mi compu descansa, yo no. ¿Cómo son las cosas, right? Bueno, now I will go with the attendance because it's 8:02 actually. So it's time for the attendance. So remember, cameras on and say I'm here or present when I say your name. So Ana Gladys Moraga Rodríguez. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here, teacher. Claudia Lisset García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Concepción, la veo ahí, pero no la escucho. Bueno, Hazel Ruth Medrada Rivera. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here.
Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. ¿Vanessa no está? Hola, Vanessa. Hola, hello, Hazel. Mire, por aquí voy en camino, pero voy ya. Ok, excelente. I'm here. Se me trabó okay. El teléfono, perdón. Okay. It's fine, it's fine. Ya le puse attendance. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Excelente. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Okay. Teacher, I'm here. Aquí le traigo su jugo. Para Luz, ok, thank you. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Ok. So that was the first attendance. Yeah, ok, very good. So now we're going to continue with the class. For today, just let me look for it. Wait a minute, ustedes son principiantes dos. Yes. Solo dos semanas más, guys, y terminamos. Two more weeks and we finish. So, today we estamos en videoconferencia 11. Ya estamos en la 11, you guys. Oh my goodness. Esta página es de, o sea, esta computadora es demasiado grande, siento. O sea, mejor porque les veo a ustedes bien cabalitos. O sea, bien grandes, así sus cuadros de chat. Les veo las fotos y a los que no tienen la cámara encendida también los veo. O la cámara apagada. Dame un segundito que vamos a ver el manual aquí. Deme un segundo. La ventaja es que esta computadora es muchísimo más rápida igual que la mía. No sé si ustedes saben de computadoras, pero esto tiene un procesador de 16, no sé qué. 16 GB, creo que es. Ok. We are in the page. Yes, we're here. We did finish this part. We finished this part. We finished this other part. And we finished this too. So yeah, so we're starting number three, unit three. That's what we're starting right now. Okay, so I'm gonna share my screen with you. La plataforma, ayer estuve chequeando notas y tengo que felicitar a un par de personas porque ya completaron todo. Así que voy a mencionarles. Porque no sé si igual usted terminó y yo no le he colocado su nota, ¿verdad? Aquí me aparece que ya finalizaron plataforma. Ana Gladys, Hazel, Reina, Sonia, Stephanie de la Paz. Solo que Stephanie, la primera unidad no me hizo ningún ejercicio. Entonces me aparece en cero. No sé si puede regresar en su plataforma y ver la primera unidad. Ahorita. La semana uno. Pero sí, me parece que ha terminado la plataforma, pero semana uno me parece sin nota. Janet, sí, Janet Filomena terminó ya. Y también Judy, ¿verdad? Las demás personas que ya llegaron hasta el midterm, pues ya son la mayoría, ¿verdad? Like, está Ana Gladys, Beatriz, Concepción, Hazel, José, Karen, Carla, Luz, Magdaleno, Mario, Reina, Sara, Sonia, Tomasa, Janet, Yesenia y Judy. Todas esas personas ya me hicieron el examen midterm, así que ya esperaría yo que estén trabajando en la homework 3, en la semana 3, y hay personas que ya la terminaron de hecho.
So, también felicidades a estas personas que ya llegaron a la Unit 3. Porque entre más rápido entregamos esto, mejor. Así ya el papeleo, ya ven qué rápido empezó este módulo, porque lo hicieron muy bien el mes pasado. So, the same thing, we're gonna do this one. Ok, yes, eso quería felicitarles. Así que thank you very much for being working in the platform. That's very important. Ya paré un momento la cámara mientras... Ok. Bien. So, I'm gonna share my screen. Here's... Oh, no. Primero, teacher. Oh, my goodness. Aquí está. Esto es lo que les quiero compartir primero. So here, videoconferencia number 11. ¿Me ayuda a leer, please, el nombre de la videoconferencia, Luz? Okay, present continuous for future events. Events. Thank you very much. Can you help me read the date, please, Yesenia? ¿O usted me ayudó ayer? No, no fue usted, ¿verdad? Thursday, September 2nd, 2021. Excellent. Thank you very much, Yesenia. Okay, so that is Thursday, September 2nd, 2021. Y eso ya lo habíamos visto un poco, que este es second, porque así se dicen los números ordinals when we are speaking in English about the dates. First, second, third, fourth, fifth, y así, seguido, ¿verdad? So, who has practiced this? So, this tongue twister should be better now. Ya debería estar un poco mejor. So, it's like, Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Ajá, ya tenemos que ir con esa velocidad. Peter Piper picked. Ya se me lengua la traba a mí también. Peter Piper picked. A bag of pickled peppers. A bag of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a bag of pickled peppers, where's the bag of pickled peppers Peter Piper picked? Ajá. ¿Cómo vamos ahí? Bien, bien, teacher, siga diciéndolo. Usted practica y nosotros la evaluamos. Don't worry. Peter Piper picked a bag of pickled peppers. A bag of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? Es como decía Hazel, se trata de practice, because she was practicing, and like she was practicing, now she's doing a better job. That's why she has a better pronunciation now, okay? So that's what we need to do. I'm gonna read it slow again, so you can say it. Peter Piper picked a bag of pickled peppers. Peppers, no papers, como me estaban diciendo ayer, es peppers. A bag of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a bag of pickled peppers, where's the bag of pickled peppers Peter Piper picked? ¿Me están aplaudiendo o están practicando? You're practicing too? Ajá. Who wants to say it? Who wants to participate in this? You want to participate? Qué shy andan hoy. ¿Y esas camaritas apagadas? ¿Por qué están apagadas? No, encendámoslas. Ok, Luz. Ya ayer no vino, entonces hoy dice, hoy vengo con todo, teacher. Luz, por cierto, se queda conmigo hoy, ¿verdad? No, me quedé ahí antier. ¿Y se quedó antier? Yes. That's true, es true, es cierto. Hoy le toca entonces a... ¡Ay, es cierto! Porque es cierto. Yo la leía después de Carla Patricia porque sí que se me quedó ella conmigo. So, hoy es Mario. ¿Está Mario conectado?
I suppose not. Okay, bueno, let's go with the tongue twister, I'm sorry. Okay, I try to do. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Good job, excellent. Good job, Luz. Yes, excellent. So, démosle un aplauso, my goodness. ¿Quién no aplauda? Ya sabe. Envidia de la buena, de la mala. De la que corroe. Okay, who else? You can do it. I know you can do it. Excellent, Carla. Okay. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked, if Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Good job. Very good. Excellent. Give her an applause, you guys. So, dale un aplauso. And then we go with Karen. Okay. Okay. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. A peck of pickled pepper, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where the peck of pickled pepper, Peter Piper picked? Solo en, repítame la última parte de donde dice where's. Where's the peck of pickled pepper, Peter Piper picked? Excellent, porque me ha dicho pick al inicio, pero dijo peck. Excellent, good job. Okay. Démosle un aplauso a Karen. Guys. Give her an applause. Dame un segundo, ¿dónde tengo yo mi aplauso? Aquí está. Excellent. Who else wants to try it? Nobody else wants to try it. No. Magdaleno. Okay, Magdaleno. Let's practice. I want to try it. Okay, okay, let's go. Okay. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Good job. Excellent. Excellent, Magdaleno. So, ahora voy a mandarles a Breaker Rooms a participar para practicarlo, pero aquí mando a personas que tanto les va muy bien haciéndolo como les va mal. Entonces quiero que se hagan una fusión y se ayuden, ¿ok? So you help and they help you. Usted les va a ayudar y ellos les van a ayudar, ¿ok? So vamos a hacer eso. Tiene que ayudar a sus compañeras, a sus compañeros, a que les salga mejor el tongue twister. ¿Creen que me pueden ayudar con eso? Ok, excelente.
Sigue Sarita. Ajá. Perdón. Ah, estaban practicando. Yes. Ok, vaya pues. Yo me confundí. Sigan. Bueno. Peter Piper picked up a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers, Peter Piper. Perdón, Piper picked if Peter Piper picked pick, perdón, a peck of pickled peppers. Where the peck of pickled peppers Peter Piper picked. Okay, voy yo. Peter Piper pick a peck of pickled pepper, a peck of pickled pepper. Peter Piper pick a if Peter Piper pick a peck of pickled pepper, where the peck of pickled pepper where Peter Piper pick. ¿Lo hizo sin verlo, Hazel? La verdad sí. ¿Va manejando todavía? Sí, todavía voy aquí en carretera. Oh, bueno, hay que admirarle que manejando y diciendo el tongue twister. Very good, continue. Pepper, where the pickle of pickle pepper Peter Piper pickle. Ah, pero es where's the peck? Where's the peck? The peck. Where's the peck? Uh-huh. Vaya. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers. Peter Piper picked a peck. Peter Piper pick a peck of pickled peppers, where the peck of pickled peppers Peter Piper pick. Mm-hmm. Peter Piper pick a peck of pickled pepper, a peck of pickled pepper Peter Piper pick. If Peter Piper pick a peck of pickled pepper, where's the peck of pickled pepper Peter Piper pick? Peter Piper a peck of pickled pepper, a peck of pickled. Yesenia. Yesenia lo va a decir o lo digo yo. Voy nuevamente. Ah, bueno. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where the peck of pickled pepper Peter Piper picked. Démosle, Yesenia. Peter Piper picked a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers. Peter Piper picked it. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Where the peck of pickled peppers Peter Piper picked. Como que como nosotros no le damos como el acento, ¿verdad? Entonces nos cuesta darles la entonación. Y como las palabras pero, que a veces no las conocemos. Ajá. Pero aquí al final sí sería como where's the peck of pickled peppers Peter Piper pick. Algo así. Cantadito al final. Bueno, voy yo. Hay tal que, vez me sale ajá, por el vale. Question mark. Uh-huh. Ok. Peter Piper pick a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers, Peter Piper pick. If Peter Piper pick a peck of pickled peppers, where the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Picked, no, picked. Picked. Picked.
Picked. Okay. No, picked, no, picked, no, picked. 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 ¿Qué pasó? ¿Las desconectó? Yes, teacher. ¿El internet? Sí. Ok, bueno, pero no se preocupe porque ahorita ya vienen todos de nuevo. So it's okay. Hello. Hello. So, ¿quién se atreve a decirlo sin verlo? Hazel ya lo hizo. So, ¿quién se atreve a decirlo sin verlo? A ver, quiero ver si yo puedo. Para ver si ustedes pueden. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? ¿Escuchan ese chuchito de fondo? Sí. ¡Wow! ¿Se escucha bastante ese perro de fondo? ¿No? Sí. Bastante. Se escucha, pero no es que tampoco no va a interferir en la clase. Ok, ok. Ya le iba a ir ahí. Es que Firulais también quiere ser bilingüe. Sí, es para que ustedes aprendan que ladra en inglés. Él no dice wow, wow, él dice woof, woof, ¿ok? Solo para que ustedes sepan, ¿verdad? Que aquí todo es bilingüe. En la noche es el perro, en la mañana son los gallos, y los gallos también son bilingües. Así que, yes, así es. Bueno, who wants to say it? Ok, Magdaleno dijo que él quiere intentar. Démosle. Ok. Ok, a ver si me acuerdo. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers, Peter Piper picked? Excellent! Good job! Well done! ¿Y los aplausos? Thank you. Ahí está. Excellent! Very good. Who else wants to try to say it without looking? ¿Quién quiere intentar sin ver? Yo sé que quieren. I can't remember. You can try. I mean. I'm sure I can remember. If you don't try, you don't can. You don't know. You don't know. Yes. No. You okay. Don't know. Can. Peter Piper pick a peck of pepper. No, I'm sorry, I don't remember. Bueno, lo intentó. That's good, that's good. Thank you, Luz. Thank you. Nobody else? Nope. Bueno, entonces continuamos. Miren, hoy tenemos un tema. Antes de pasar a esto, les explico. Vamos a hablar del futuro, pero vamos a hablar del futuro con su forma probable. Okay. Entonces, hay dos tipos de futuros, uno que no es tan probable y otro que es más probable, y vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a utilizar el gerundio ing, ing, ¿ok? Yo a eso le llamo en español ando, endo. So, for example, I'm studying, estoy estudiando. I'm eating, estoy comiendo. Pero también se puede utilizar para el futuro. El módulo pasado, si no recuerdo mal, ¿lo vimos para el presente continuo o no lo vimos para el presente continuo? ¿No? ¿No? Ok, entonces vamos a verlo. No. Voy a explicarles cómo son las reglas para formar el futuro. Y ya van a ver, o sea, like it's a topic. Me gusta porque es como un tema ya no tan básico, sino que ya va
subiendo un poquito de nivel. Pero si usted no se acuerda del verbo to be, aquí va a haber mucho verbo to be, like a lot. No se puede. No se puede conjugar si no existe el verbo to be. Así que you're gonna need it, okay? So let me share my screen with you. Okay, so here we have the first question is who schedules the events at your workplace? What are some events that are taking place in the next week? Quiero que respondan esa pregunta ahorita. Ahí en sus cuadernitos o en cualquier lado, okay? Dice, who schedules the events at your workplace? ¿Se entiende lo que dice esa pregunta? Yes. Entonces escriba, tal persona, the secretary, my boss, I don't know, an intern, whoever, who does it? Who schedules the events at your workplace? The next one is, what are some events that are taking place the next week? Para ustedes, what are some events that are taking place the next week? Mencionemos por lo menos dos ejemplos de eventos que tenemos programados para las próximas semanas. Luz, un poquito de agua y un poquito de descanso. Yes. I need it. Yes, you need it. Yo no tengo teacher. Ningún evento las próximas semanas. Ni para los que les manejan las redes sociales, no tienen ningún evento las próximas semanas. Nada. Ninguno. No. Cuénteme cuándo va a ir al doctor entonces. Ah, están viendo el partido. No, yo no, teacher. Aquí. Pero pegaron un grito así como de, uy, Dios mío. Sí. Se les va a ir el alma, digan, es un uy. Ok. Bueno, si no tiene, invénteme uno. Ando viendo quién está viendo el partido aquí. A mí que a mi casa no lo ven. Y cuando ya terminen, me dan una reacción para yo saber que han terminado. Two questions, teacher. ¿Cómo? Las dos preguntas. Yes. ¿Cómo sería iniciar? Start. Start. No, no es estar. Recuerden, la S se pronuncia. Es como es. ¿Cómo es? Perdón. Es, perdón, start. Excelente. También se puede decir begin. ¿Y ese cómo se escribe? Let me. Like that. Gracias. Teacher, Middletown es el centro, ¿verdad? Downtown. Ah, downtown. Ok, thank you. Diana. Tell me. La primera pregunta dice que ¿quién programa los eventos en tu trabajo? Yes, that's what it says. Tendría que poner que a alguien, pero nadie me programa. Bueno, sí, podría poner que mi jefe programa reuniones, nada más. Exactly, exactly. So my boss. Okay.
Y, perdón, ¿cómo se dice ver? O sea, sería como I see you, ¿no? Es que voy a ver a mi papi primero, Dios. Entonces sería así como. Oh, ok, so I'm going to see my father. Going to see my father. No conozco la palabra para decir vigilia. Una vigilia religiosa. ¿Cómo sería? Mire que tampoco es algo que yo haya tenido que preguntarme en la vida. Deme un segundo. Siempre cuando tenemos visita de gente de Estados Unidos, el traductor acostumbra decir night service. Pero no sé qué tan acertado será eso, pero se entiende. Servicio nocturno, night service. Correcto. Yes. Me parece apropiado. ¿Ya escucharon que el gecko también habla inglés? Okay, let me see. Definición de vigilia de latín, me dice. No, quiero in English. Let me. Yeah, puede ser night service, pero también como religious eve. Porque si está esperando, si la vigilia es en víspera de algo, entonces puede ponerlo como esto. Religious. Sí, como una víspera religiosa. Si la vigilia es como en vísperas, así. Si la vigilia es como, pues, de otra cosa que no es víspera, entonces sí podríamos decir night service. Es como una reunión de las que se tienen, ya sea culto, lo que quiera llamarle, pero de noche. Ok, gracias. Ok. Mañana es viernes, you guys. Tomorrow it's Friday. Finally. ¿Nadie ha terminado? Karen dice que yes. Me teacher. Okay, Luz, finish too. José, hoy ni lo he visto ni lo he escuchado. Aquí estoy, todavía no termino. Ah, ok, excelente. Vanessa ya terminó, excelente, good job. ¿Y las demás personas? ¿Working todavía? I have only two things. Yeah, that's okay, two. I finished. Okay, excellent. Ana Gladys, too. Good job. Sara, too. Okay, one more minute. Un minutito más, and that's it. Just one more minute. ¿Usted en esa cámara se ve igual que en la otra, creen? ¿O tendrá más como resolución esta? ¿O se me ven igual que siempre? Igual que siempre. Ah, pues la misma cámara tiene. Puede que no necesariamente sea la cámara, teacher. ¿Y qué? Porque también afecta la velocidad de cada uno de nosotros. Ah, sí, es cierto, José. Tiene mucha razón, muchísima razón. Claro. Porque si su velocidad de internet no está... Yep. Entonces no me pueden ver. Yes, that's true. Yes. It's true. A ver, quiero ver cómo se ve esto aquí, en lo que ustedes terminan. Solo a Concepción puedo ver sentada.
Y ahí veo a Judy y a Janet en circulitos. ¡Ahí está! ¡Yes, Sara! Ahora sí la veo sentada también. A ver, José, enciende la cámara. Quiero ver si aparece sentado. Carla, Hazel, todas las personas encienden la cámara. ¡Ahí está! ¡Excelente! Miren cómo estamos sentaditos. Luz, Ana, encienden la cámara. Quiero ver cómo se ve. ¿Se acuerda que eso lo hizo en el módulo anterior y yes, casi nadie aparecía? Yes, I remember. And look at this. Ahora sí aparecemos. Miren, you guys, como que estuviéramos sentados en el salón de clase. Bien, así es, para el monte. Pero yo me sigo viendo igual. Sí, porque no tiene actualizado el Zoom. Ok. Cuando actualice Zoom, se va a fijar. Que no vemos. Yo ni me veo, teacher. Okay. Yo sí te veo. Yo igual me veo igual que Luz. No la puedo. ¿Y por qué algunos se ven en circulito? Esos creo que no tienen vista inmersiva. No sé si están desde el teléfono o desde la compu. Yo desde el teléfono. En el teléfono. Pero José, ¿en cuál está? En el teléfono también, ¿verdad? Ajá. Pero es que yo estoy en el teléfono, pero solo veo mi foto. ¿Solo ves su foto? No me veo yo. Sí, no me veo yo. Ay, qué genial sería que se viera. Lo que pasa es que ella no le da para ver a todos. Solo le pone para ver al hablante, quizás. Ah, ok. Maybe that's what's happening. Pero cuando ya puedan, je, se ve genial, ¿verdad? Se ve como que estuviéramos sentados en una silla. Yes. Así deberíamos de estar. Se siente más emocionante. ¿Verdad? Yo también lo siento, pero es que necesito que todos actualicen para que puedan ver de qué estoy hablando, porque si no, no. O sea, por ejemplo, aquí arriba de mí, ahí arriba está Concepción. Ajá, aquí a la par mía está Janet. Aquí a la par mía, creo que Vanessa. Aquí abajito, ahí abajito está Sara. Yo no me veo, teacher. Yo no me veo, teacher. No, aquí. Oh my God, no sé, ¿por qué no se ven? I don't know, pero ya les voy a mostrar. Yo sí me veo. Si alguien puede tomar la captura y la mandar al grupo para que vean los demás lo que estamos viendo. Yo sí veo, yo ahorita sí veo, o sea, sí la veo a ustedes, pero yo no me veo. Está a la bonita de mí. Sí, ah, ya me vi. Vaya, a la par de Judith, ¿sabes? Ahorita me vi, ahorita. Yes, esa es la vista. Pero solo inmersiva. Me veo la gran cara, no me veo nada más. Es que uno se ve como que está sentadito. No sé, creo que es de la compu, no sé de qué será, porque también José está desde el teléfono, dice, y lo deja ver. So, I don't know. Ahí mandaron, miren. Sí, ya le compré. Yo no veo. Yo no me veo. Miren el chat de WhatsApp. Así es como se debería ver. Pero para no dejar afuera a los demás, vaya, solo para no dejar afuera a los demás. Actualizan el Zoom. Porque si actualizan el Zoom, ya probablemente mañana aparezcamos todos así bien sentaditos, bien bonitos. Ok, now vamos a ir a hacer las preguntas. The first question is, whose schedules? Ok, vamos a ver la pronunciación. Whose schedules the events at your workplace? What are some events that are taking place the next week? What are some events that are taking place the next week? Okay. So you're going to ask these two questions. Pero quiero ver cómo pronuncian. Carla, can you help me with the first question? Perdón que le interrumpí. Sorry, teacher. It's fine. Who scheduled the events at your workplace? Okay. The events. The events. At your workplace. Very good. Thank you. A ver, José. Hi. This one. What are some events that are taking place the next week? Okay. What are some events that are taking place the next week? So esas dos preguntitas vamos a hacer. Rápido y volvemos. So let me recreate this. Yeah. Los
vamos a usar la estructura que comúnmente hemos estado utilizando. Por ejemplo, vamos a poner los verbos así como siempre lo hemos hecho. To visit, to así. O vamos a usar otra estructura. Ok. Ahorita, así normal. Después, cuando volvamos, les voy a explicar cuál es la estructura que vamos a estar utilizando. Okay. Ok. Porque ahorita quiero ver cómo lo ponen ustedes en palabras. Al volver, yo les explico cómo debería ser. Ok. Ok. So, let's see. Let's go. Judy, ¿no le llegó la invitación otra vez? No, teacher, no me ha llegado. ¿Mira ahí? Sí, thank you. Excellent. ¿Cómo? Le pregunto a Yesenia, ¿cómo? Sí. Ok. Go schedule the events at your workplace. Events. Events. The events at your workplace. My boss. Okay. What are some events? What are take place the next week?
this employee event. ¿Como el mejor empleado del mes? Sí. Oh, okay. También. Okay. Bye. Entonces le pregunto a Karen. Who shoulder the eventos at your workplace? Okay. Okay, la palabra es scheduled. Scheduled. A ver, se la voy a escribir a ver si nos sale mejor. ¿Cómo así? Mire, Concepción. Ya la vi ahí en el chat. Schedules. 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 Concepción. Sí, sí. A Karen, who schedule the event at your workplace? That's better, excellent. The meeting. The meeting. Yes. What are some events that are taking place the next week? Teacher, ¿cómo se dice mi hija? My daughter. My daughter. 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 Birthday is in 2 weeks. ¿Sí, verdad? Yeah, it's okay. Ah. Ah, sí. Mi hija cumple años en 2 semanas. Teacher, ¿cómo se dice área? Área. Ajá. Area. 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 Thank you. Ok, entonces hoy le pregunta. ¿Quién? Gracias. Yo le voy a preguntar. Hola, Reina. Hola. ¿Cómo sería? Ya no le oí. Pero es que me dijo que tenía que
como lo había formulado la Hazel, que es ya en futuro. Ajá, es que esta Hazel lo hizo así. En futuro. Ajá, ella usó will. Qué lástima que ella no volvió. Ella dijo, I will. ¿Cómo no? Aquí lo voy oyendo. Yo le dije, next week, I will have training. Ajá, cuando usted pone el will, la otra palabra, el otro verbo que sigue lo pone así en la... En la estructura que hemos estado estudiando últimamente, así normalmente, como have, drive, etc. Entonces puede decir la suya, ¿cómo era la suya? La primera o la segunda. No, la segunda es la que está diciendo Hazel. Yo le puse next week on Wednesday, I have battery at work. Ajá, si usted le pusiera el I will have, entonces. Hello. Hello. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? La attendance. Qué rápido. ¿Hoy has sentido rápido? Yeah. Eso es bueno. Bien, voy entonces. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Excelente. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. Aquí voy, teacher. I'm here. Okay. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. Here, I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez.
Reina Guadalupe Rivas Ventura. Reina, ¿no está Reina ya? Okay. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Okay. Stephanie de la Paz Zelaya Serpas. I'm here. Okay. Tomás Ayved Ramírez Castillo. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Judy Araceli Cuellar Hernández. I'm here. Sí les mencioné todo, ¿verdad? Yes. Okay. Bien. So, tenía una discusión en los break rooms que decían, pero ¿y cómo hablamos del futuro? ¿Cómo hablamos de un futuro que viene? ¿Cómo hablamos de las cosas? Sí, okay. Hay dos formas de hablar del futuro. La primera es utilizando el will. I will go, I will play, I will study, I will, okay? That is one way to speak about the future. The other way to speak about the future is con el ing. El ing es algo que es más probable que suceda, okay? So for example, it will rain. Va a llover, okay? It will rain. Esa es una que es probable que llueva. O sea, como que lo dijera Moisés Urbina, right? Puede ser que sí, puede ser que no, nadie sabe. Y el otro que es it's going to rain. O it's raining this night. Va a llover esta noche. It's raining this night. Esto es como si lo dijera uno de los abuelitos de antes que ve para el cielo y dice, hoy va a llover. Y todo soleado, ¿verdad? Hoy llueve. Y llueve en la tarde, you guys. Ahí te deberían contratar. So, yes. Así es. So, will, no tan probable. ING, bastante probable que suceda. Por eso decía, ¿cuáles son los eventos programados? Un evento programado va a suceder. A menos que exista una, no sé, una catástrofe, algo que lo impida, yes. Pero de lo contrario, un evento programado sucede. Como el partido que está pasando en este momento, ¿verdad? Los que la tienen ahí viéndolo, ni modo. Okay, so un evento programado sucede. It will happen. It's going to happen. So vamos a ver un poquito de eso en esta conversation, que tenemos varios con el ing. Y se van a fijar que están hablando de el future using the ing. So here we have the conversation. Todos los que están en bold, ¿se acuerdan que era bold, verdad? Como resaltado, en negritas. Magdaleno. Yes. Magdaleno. Mire que, déjeme ver si entendí. Cuando usamos will, estamos diciendo que las cosas tienen probabilidad de suceder. Correcto. No estamos asegurando que haremos las cosas. Uh-huh. Así es. Con el will significa 70% pasa o 60% pasa, 30, 40% no pasa. O sea, es, sí, voy a ir, como que usted dijera, ah, mira, te invito a tal lado. Sí, voy a ir, ahí llego. Okay, I will go. Pero sí, yo llego, voy, ok, so ese es el go, el ING. El ING es un futuro más probable. Es más probable que suceda. Y el will, hay tanto como sí, como que no. Ok, entonces si yo digo, I will going to... I will go, porque going no. I will go to the church. Estoy diciendo, sí, a ver si voy a la iglesia, ¿no? Sí, pero como si mamá digo, voy a ir a la iglesia. Pero si yo digo, I am going to the church. Estoy diciendo yo voy para la iglesia o estoy no, yendo. No, yo voy a ir a la iglesia. Por ejemplo, si lo dice con un tiempo, so, I'm going to the church next week. Voy a ir a la iglesia la próxima semana. Está diciendo lo mismo, pero con más seguridad. I'm going to the church next week. I'm going to the church in the afternoon. I'm going to the church at night.
Tiene que complementarlo también con un tiempo para que indique en qué momento va a realizar esa acción. Vaya, y si quiero decir que estoy haciendo las cosas ya. También es con el ING. Pero sin el. Sin el tiempo. Sin el tiempo. Ah, sin el tiempo. Por ejemplo, I'm teaching English. Ah, está pero estudiando si justo, yo digo, enseñando justo ya. Pero si yo digo, I'm teaching English tomorrow. Ya es casi seguro que usted enseña inglés mañana. Es seguro que yo estoy enseñando inglés mañana. Yes. Ok. Uh-huh. Thank you. Pero por eso utilizamos el tiempo, porque el presente continuo es cuando es en este momento, right now, y el future uh-huh. es cuando utilizo un tiempo, como por ejemplo aquí, mire. Julie is attending the conference this year too. Entonces ella va a ir a la conferencia este año también. Entonces estoy hablando de que no está yendo ahorita, pero sí va a ir este año. Y es muy seguro que ella va a ir. Uh-huh. Ok. Ok. José, entendido, usted... gracias. Ok, excelente. Thank you, Magdalena. José, ¿usted tenía una pregunta? No, más que todo era como el will sería entonces yo podría. No, vaya. Les voy a explicar aquí, dejo de compartir esto. El will es un futuro no tan probable, pero sin embargo no significa de que exista más probabilidad que no pase. Sí va a pasar, pero no está sujeto y no está mandatoriamente dicho que sí va a suceder. Por ejemplo, que les digo, it will rain, va a llover hoy. ¿Ok? ¿Yo estoy segura que va a llover? No. Pero yo digo que va a llover. ¿Okay? Pero si yo veo una nube así enorme, gruesa, que está todavía nublado y hasta el viento se siente y ya empiezan los truenos, yo digo, it's going to rain. Va a llover, 100%. Ambas significan lo mismo. Pero en una, yo digo que va a pasar, pero no existe seguridad en eso. Sin embargo, no estoy diciendo que no vaya a pasar. Yo tengo la convicción de que sí voy a ir a la iglesia. Yo tengo la convicción de que sí voy a hacer esto. Tengo la convicción de que sí voy a hacer aquello. Pero puede estar sujeto a que suceda o no suceda. Ahora, para que lo entiendan también de otra forma, ubiquen esto. Pongan atención. El will es para futuros más lejanos también. Y el going to es para futuros más cercanos. Entonces, con will, yo puedo hablar de algo que va a pasar dentro de un tiempo, pero no tengo seguridad porque va a pasar dentro de mucho tiempo. Y con el going to, algo que sí está seguro, probablemente que pase cerca o este año, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, I will get married one day, ¿ok? Me voy a casar un día. Yo estoy segura de ese futuro, pero tal vez mi novio tengo. I will get married one day, right? Si un día me voy a casar. Pero si yo digo, I'm getting married tomorrow, I'm getting married on December, ahí estoy dando una programación de un evento cercano que hay una seguridad que pase. A ver, nada es seguro porque probablemente pueden pasar mil cosas para que algo no se llegue, nada es seguro, pero es un evento ya programado. ¿Me doy a entender? Entonces, incluso en nosotros existe esas probabilidades del futuro, pero nosotros siempre los llamamos de la misma forma, como, ah, yo me voy a casar un día. ¿Cuándo? ¿Right? No, si es que yo sí me voy a casar, estoy segurísima de que me voy a casar. 50 años después, no, es que yo estoy segurísima que me voy a casar, ¿right? Puede ser que llegue a los 60, ¿quién quita? ¿Right? Luego, pero si yo digo, I'm going o I'm getting married tomorrow, I'm getting married in December, I'm getting married next year. Eso ya es una cosa que ya está programada. Aquí, allá, miren, aquí ya, ¿cuál es? ¿En cuál es que lo ponen? ¿En este o en este? ¿Derecha o izquierda? Izquierda. Izquierda. Izquierda, ok. También me lo pusieron, pero no me lo pongo. Entonces aquí, en esta, this left hand, hay un anillo. Entonces, eso significa que I'm getting married. Pero si no hay, I will get married. ¿Ok? ¿Me ubico con ese ejemplo? Yes. Ok. So ahí vamos. Will y ing. So, entonces, esto es más como el ing. Vamos más como para programados, cercanos, o donde se conoce el tiempo. Y para
más seguros, ¿ok? Que estén más seguros y que estén como programados ya, right? So that's what it's going to be. Ok, so let's go here. You know, the conf, I'm going to read it word by word, then I'm going to read it with the intonation. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company? Y aquí también está, miren, no lo marcaron en bold, pero también este es el futuro en pregunta. Who is representing the company in the yearly conference? Repito, perdón, siento que no lo leí bien. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee. I'm informing the committee about it. ¿Repito alguna pronunciación o ya puedo darle con intonation? Anualmente, ¿cómo era? Yearly. Es con Y, yearly. 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 Y, ay, se me perdió el otro. Guess. ¿Cuál sería una traducción para guess? Adivina. ¿Adivina qué? Ah, yo voy a estar. Ok. Gracias. Yes, you're welcome. Another pronunciation, you guys? Teacher. Yeah, Judy. Presentation, ¿cómo es? Presentations. A nosotros nos pasa algo que me he fijado ya con varios alumnos que me dicen mucho presentation. Shon. El shon como que lo dicen con una gran propiedad. No, digan presentation. ¿Ok? ¿Otra palabra? ¿No? Ok. So, hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year, too. So, I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am representing with Hector. No, I'm presenting, pardon. Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Una vez más. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter, well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Yes? ¿Estamos bien? Aquí yes. Me dicen que sí a todo, pero llego a los breakout rooms y ahí es la situación que se vuelve complicated. Deme un segundo. ¿Cómo me pregunta?
En el último párrafo donde dice Peter, repítelo de nuevo. ¿La última parte? Yes. Sounds great. So I am informing the committee about it. Sounds great. So I am informing the committee about it. Dijo great. Sounds great. Yes. Sounds great. Okay. Sounds great. Deme un segundito. A ver. Voy a crear los breakout rooms. Pero. Quiero crearlos con estrategia. Ahí está. Cuando estén en los breakout rooms, ayuden a sus compañeras, ayuden a sus compañeros a que pronuncien mejor. ¿Ok? Es ayudarse entre ustedes. This one is good. Okay, let's go. Sonia.
Teacher. Reina, ¿no le deja conectarse a los breakout rooms? No, cuando le doy a aceptar se queda cargando y me saca. Luego estoy intentando aceptar donde dice no soy robot. Intento ingresar y no me da paso. Ahorita he apagado incluso la cámara y no sé. Como no soy robot, ¿cómo? O sea, le da un mensaje. Cuando, o sea, me saca del todo. Y cuando intento ingresar de nuevo a la plataforma, me aparece como que selecciona donde dice no soy robot, le selecciona ahí y comienza como a cargar. Y después, ¿usted se está conectando desde la web o se está conectando desde la aplicación de Zoom? Mire, pero vamos a revisar. De la aplicación. Bueno, yo ingreso al el link que nos han mandado. Vaya, pero ¿usted tiene en su computadora descargado un programa que se llama Zoom? ¿O está desde, sí, tiene abierto Google o tiene abierto Firefox? Estoy desde mi teléfono y sí tengo descargado Zoom. Ah, ok. Qué raro que le esté pidiendo eso de que no es un robot. Vamos a intentar una vez más lo de los breakout rooms. Y si no la deja, la voy a tener aquí en la sala principal para que no le esté dando ese problema. Ok. Bye. Me asigna otra vez, teacher, por favor. Vanessa, ¿qué pasó? ¿No la dejó conectarse? Sí, me conecté, pero me sacó el internet. ¿Y en qué sala estaba? En la 2. ¿2? Sí. ¿Con Concepción, José y Janet? No. ¿Con Ana Gladys, Sara y Beth? Sí. Ahí está. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. Conference. I see. But if Julie is attending, who is delivering in the presentation for the CEO next week?
Guess what? I am representing with the Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing a committee about it. Informing. The ¿cómo se dice committee. Okay. Informing. Entonces ahora usted sería Peter. Okay. Yo sería Peter. Sí. Peter. Hello, Henry. I have a question. Who is representing esa palabra? Me cuesta un poco. Del company in the jury conference. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week. With what? I am presenting with Hector, the new accountant. So great. So I am informing the committee about it. Committee. About it. Bien. Okay. Ahora, José, si usted es Peter, yo soy Henry. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So? I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. I have a question. Who is representing? No, sin esa R está muy fuerte. Representing. Bueno, mire, arriba en el cielo de la boca como, va a dejar esa R. Representing. Haga la R. Mire, yo no la pronuncio, yo no digo representing, yo digo representing. Es que no haga el sonido de la R, no lo haga. No existe la R, no es una R. Solo diga aquí arriba representing. Poquito, vamos. Representing. Hágale así, como que fuera un costarricense que no puede mencionar la R. No, ahí sí estamos mencionando la R. Represent. Bueno, con tal que no me la haga tan fuerte. Representing. The company in the. Indeed. The company in the yearly conference. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So. I see, but is Julie is attending who is delivering the representation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant.
some grade. So informing the comment about it. Okay. Hoy se me pregunta. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. But Julie is attending the conference this year too, so. I see. But if Julie is attending, who is the... Y usted, Henry, a ver cómo, cómo no sale dando la entonación. Ok, está bien, Henry. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. Committee. Sí, dijo committee. Committee. ¿Cómo es? Es decir, committee o committee. 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 Hello. Hello. Bueno, ahorita sí les voy a explicar ya cómo formar ese future. Okay, so voy a esperar que vengan. So I'm going to explain it to you. Okay, so para formar el futuro cercano, programado que les estoy hablando, vamos a utilizar la forma del ing, el ing. Con el gerundio lo que hacemos es decir ando o endo. Yo estoy yendo a la conferencia este año, yo estoy comiendo en la noche, pero en realidad aquí no lo vamos a aplicar así porque no es el presente continuo, sino que lo vamos a aplicar como que estamos diciendo que algo va a suceder. Yo voy a comer esta noche en tal lado. I'm eating this night out,
estoy cenando esta noche afuera. Entonces se forma así, miren. Por eso les digo que tenemos que, aquí vamos a ocupar el verb to be sí o sí. Entonces, tengo el sujeto, para esto voy a necesitar un sujeto. Voy a necesitar el verbo be que le corresponda al sujeto. Luego, el verbo principal de que voy a estar hablando en la oración, porque el be aquí me está auxiliando. El verbo principal, y a ese verbo principal se le agrega ing, que es para expresar el futuro en este caso. Después agregamos un complemento, and that's it. ¿Ok? Entonces, esta sería la regla para formar el afirmativo. So this is the affirmative de el futuro cercano. ¿Ok? O el futuro probable o el futuro programado, llamémosle así. Una acción que yo estoy haciendo mañana. So I'm teaching English tomorrow. So el sujeto sería I, porque me, it's, I'm the subject. Luego, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde a I? I am. Ok. I. Esta compu no tiene apóstrofe. Ahí está. I am teaching. Mira, teach es el verbo base, pero le voy a agregar ing para expresar el futuro en este caso. So I'm teaching English tomorrow. Este tomorrow me está ayudando a mí a que le dé un tiempo al futuro. Entonces yo estoy indicando en qué momento del futuro va a suceder. Si yo solo lo hablara así, sin indicar el futuro, entonces yo diría que estoy enseñando inglés en este momento. Entonces es muy importante que sepan que para expresar el futuro tienen que poner en el que, en qué tiempo se va a realizar la acción. Entonces sería en mi caso tomorrow. I'm teaching English tomorrow. Hacemos otro ejemplo. Ok. You. ¿Cuál es el verbo to be que le corresponde a you? You are working. Oh my God. Okay. You are working this week. You are working this week. Vas a trabajar o vas a trabajar esta semana, ¿verdad? Estás trabajando esta semana, vas a trabajar esta semana. Let's talk about another one. She. ¿Cuál es el verbo tuyo que le corresponde a she? She's. Okay. She's going to the beach this weekend. Este es fin de semana. Que nos lleve, ¿verdad? So she's going to the beach this weekend. Entonces, para expresar el futuro vamos a necesitar futuro probable, programado, cercano. El subject, el verb to be, el verb principal, la acción que se está expresando en el futuro con el ing, un complemento, y al final siempre vamos a agregar para expresar bien, ahí estaríamos agregando un tiempo. ¿En qué tiempo se va a realizar esa acción? Para que a mí me sea fácil ubicar que estoy hablando del futuro y no del presente continuo. Para la negación es fácil. ¿Qué creen que vamos a hacer con la negación? Agregarle not, porque ya tengo el verb be que simplemente le puedo agregar not. Entonces tengo esto aquí así. Luego del verb be va a venir el not, ¿ok? Y luego viene el, my God, luego viene el verb que se le agrega el ing y luego el complement. So el ejemplo que tengo acá que dice I'm teaching English tomorrow quedaría. I'm not. La persona que dijo, I'm not
teaching English tomorrow. Okay, siguiente ejemplo entonces. ¿Cómo quedaría? You are eso? Not. You are not. You are not. You are not. You're not working this week. Okay. ¿Y el último ejemplo cómo quedaría? She is not going. She's not. ¿Pero qué otra forma podemos hacer el she's not? You're working, le falta el not. Oh, thank you. Es que este teclado a veces se desconecta. No sé por qué. Ok. ¿Qué otra forma podemos decir she's not? También en lugar de... She isn't. Excellent. She isn't. Aquí el doesn't, no. Aquí no tiene nada que ver el doesn't. She isn't going to the beach this weekend. Ok. Like this. Ahora, para las preguntas va a ser sencillo. So for the questions, the only thing that we're going to need es cambiar el verbo to be. Así como lo hacíamos en el otro tipo de... ¿Se acuerdan cuando hacíamos el... como are you my friend? ¿Se recuerdan de eso? Yes. Are you my friend? So yes. Aquí lo mismo. Entonces, al inicio, aperturaríamos la pregunta con el verbo to be. Luego seguiría el sujeto, el verbo principal que lleva el ing. Luego sería un complement. ¿Y cómo se llama esto? ¿Lo del final? ¿Para hacer pregunta? Question mark. Correcto. Tenemos entonces el question mark. Signo de pregunta. Ahora, la primera que dice I'm teaching English tomorrow. Hagámosla no de I am, hagámosla de are you. Entonces sería... Are you teaching English? Ah, ¿por qué no me dicen? Yo ahí toda ida. Are you, viste, viéndome fracasar en el silencio. English. Are you teaching English tomorrow? ¿Cómo quedaría la siguiente? Are you working this week? Y estas preguntas que son con el verbo to be, ¿cómo se contestan? Porque son cerradas. Yes, I am. Ok, excelente. ¿Y para la siguiente cómo quedaría? Is she going to the beach this weekend? Ah, esto se quiero que me manden un ejemplo afirmativo, un ejemplo negativo y una pregunta al chat usando estas estructuras que tenemos acá. Teacher. Dígame. I have a question. ¿Es correcto decir I am going to have breakfast? Yes. En este caso sí es correcto decirlo, pero no estamos utilizando el ing con otros verbos. Entonces no estamos utilizando el going to. El going to es otro tema aparte. Entonces, no digamos I'm going to have breakfast, porque ahí have es el verbo principal, ¿verdad? Entonces, digamos I'm having breakfast. Gracias. Porque el going to es otro tema. Aquí porque going es el verbo principal de la oración. Entonces, por eso lo estoy utilizando. No hay otro verbo. ¿Cuántas preguntas, cuál fue la actividad que dijo, teacher?
tres oraciones, una afirmativa, una negativa y una pregunta, siguiendo los ejemplos que les he dado ahí. Al chat dijo, ¿verdad? Yes, that is correct. Se escucha la tele de fondo. No, okay. Bien práctica, Luz. Porque lo repetí. Bueno, sí, y porque fue algo práctico, un ejemplo práctico que está sucediendo, right? Sí. 3 minutos. ¿Cómo va el partido, Luz? 0-0, Ticha. 0-0. Sí, pero han jugado súper bien. Yo pegué. ¡Ah! O sea, yo solo escucho que él dice que ha jugado bien. Yo no lo estoy viendo. Confesiones. Bueno, para que vayan 0-0 contra Estados Unidos, significa que pues le han hecho frente. Sí, no, no sé. Rápido, ahorita muy lento. Todos los pero dice ahí el señor que muy lento usted. Sí, él quisiera estar ahí de director técnico. It's okay, very good, thank you. Los días de la semana se escriben en mayúscula. You are studying triste? ¿Qué? Okay, don't worry. Híjole, si yo utilizo el tiempo every day, ¿ustedes creen que es un futuro o un presente continuo? Presente continuo. Presente continuo. Correcto. Entonces corrijamos eso ahí, please. Lo dejo hasta TV, entonces. No, tenemos que darle un tiempo a futuro, como tomorrow, this next week, next month. Okay. Bye. Porque es que cuando dice every day es como que algo que está pasando todos los días, ¿verdad? Ajá. Gracias. Yep.
Bien. I'm running late. Voy tarde, me dice esa oración. I'm running late, voy tarde. No habla del future. Ahora sí, con tomorrow, bien. Off my bike. I'm going to check the brakes of the map. Off my bike, off my bike. Es que I'm running late significa voy tarde. Entonces no aplica aquí. Ajá. Después del verbo to be, el siguiente verbo tiene que ir en su forma base o tiene que ir con ing. So, por ejemplo, ¿es correcto decir I'm work tomorrow o I'm working tomorrow? I'm working. Correcto. Entonces tenemos que modificar esto. Mañana, porque ahorita no les he explicado eso, solo me estoy fijando si ponen el verbo to be y el otro verbo con ing. Mañana les voy a explicar reglas. Así que por favor mañana, atentos y atentas, porque les voy a explicar reglas de cómo utilizar el ing. No se pone a lo loco. No vamos a poner ing, 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 ing. No, hay reglas. Si termina con tal letra, se elimina y se agrega ing. Si termina con tal letra, se duplica y se agrega ing. Hay reglas. Entonces, mañana vamos a ver esas reglas. We're going to see those rules tomorrow. So, please be here para que puedan formarlo. Yes. Yes, teacher. Ajá. Yes, teacher. Cabal, teacher. Yes, teacher. Es que a veces me siento alone cuando les estoy hablando, my goodness. Bien. Ya vi la mayoría de ejemplos. Ahora, ya es lo último que vamos a hacer. En la página número 30 está este ejercicio. Ok, so en la página número 30, aquí, este ejercicio. Ok, so, tómenle captura, que lo vamos a realizar rápidamente. A ordenarlo vamos. Por ejemplo, aquí tenemos José is receiving the new workers tomorrow. Entonces, usted ya sabe la estructura que ya le expliqué yo. Si ya la anotó, bien fácil va a ir a hacer esto. Okay. So, Mark... es el sujeto, obviamente va primero. Y después de Mark, ¿qué iría? Sending. ¿Cómo? Sending. Mark. Is. Verbo to be. ¿Y después de is? Sending. Sending. ¿Y después? The letter. The letters. ¿Cuándo? Next week. Excellent, excellent. Pero digan next week, no digan next week. Ok, next week. Ok, aquí tomen captura porque vamos a realizar ese ejercicio, nada más lo terminamos y nos vamos. A mí no me sale lo que usted está compartiendo, teacher. ¿Qué le sale? En negro. Negro sale la pantalla. Alguien tómele captura y lo manda al chat tal vez, porque sí está ahí. Tal vez se le ha quedado trabado el internet, porque todos pueden verlo. Solo se ve de lado. Yes. Ah, sí, se ve. ¿Sí se ve? ¿Se ve bien? Sí. Yes. Ok. Vale, entonces vamos a ir a resolver esos ejercicios quickly. Vamos a ver. Teacher, ya son las 9. Sí, las ya 10. Casi, un minuto. Solo rapidito, vamos a hacerlo rápido. 2 minutos les doy para ver hasta dónde llegan y volvemos. Ya volvemos. Bueno, las 10, no las 9.
Ok, voy con la asistencia rapidito. Y empezamos. So, Ana Gladys Moraga Rodríguez. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Ok, Beatriz Yamilet Lucero Pérez. Claudia Lizeth García Recinos. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. I'm here. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdalena Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. Reina Guadalupe Rivas Ventura. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. I'm here. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. Vanessa Stephanie Dimas Vázquez. I'm here. Janet Filomena Pinto de Vargas. I'm here. Yesenia Elizabeth Cárcamo Serrano. I'm here. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Okay, guys, that will be it for today, and I will see you tomorrow. Goodbye. Good night. Bye. Bye. Have a good night. Bye. 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 Good night. Good night. Good night, everybody.